Listo. Ya está transmitiendo, ya, ya está bien, ¿sí? Entonces, ya. Espérate, yo vi la bienvenida. Listo, espérame. A ver. ¿Qué? ¿Qué va a empezar? Ya, ya proyecto, ¿no? Sí, proyecto. Buenos días, ya me escucharon quienes están presentes en la sala. Para quienes nos acompañan vía streaming, bienvenidos a esta nueva jornada de PTP Capacita. Este es un servicio del programa de transformación productiva que procura darle herramientas a los empresarios, a las autoridades regionales, a las autoridades académicas, para que adquieran conocimientos que les permitan mejorar la productividad, la calidad, la competitividad de sus empresas. Hoy el tema de la capacitación es el mapa regional de oportunidades, una herramienta del PTP y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para hacer revisión a las estadísticas y dinámicas de crecimiento, los flujos de crecimiento de los sectores no solo priorizados por el PTP, sino los sectores económicos del país en general. Los voy a dejar con Miguel y con José, que son parte del equipo de inteligencia competitiva, de la coordinación de inteligencia competitiva del programa de transformación productiva, quienes les van a dar las explicaciones. Al final de la jornada vamos a tener unos 10, 15 minutos para preguntas, también para quienes nos acompañan vía streaming a través del chat de YouTube. Nos pueden hacer las preguntas que quieran también en tiempo real y vamos a destinar un espacio para resolver esas dudas que les queden. Los dejo con Miguel y con José. Bienvenidos y adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es José David Piñeros, coordinador de la Coordinación de Inteligencia Competitiva del Programa de Transformación Productiva. Y es para nosotros un gusto hoy poderles presentar una herramienta que sabemos que va a ser muy útil y les va a permitir hacer seguimiento a todas las actividades económicas, a las actividades económicas de sus empresas en materia de exportaciones, importaciones, comercio mundial, producción, ventas y empleo. Es un desarrollo que hemos venido realizando desde finales del año pasado y es la actualización de la plataforma que seguramente algunos de ustedes ya habían conocido, del mapa regional de oportunidades. Es una herramienta que hemos diseñado para ustedes, abierta a todo público, el acceso libre y parte siempre de las fuentes oficiales que nos entrega Dana y Dian en todas estas estadísticas. A continuación los dejo con mi compañero Miguel Pire de la Coordinación de Inteligencia, con quien hicimos todo el desarrollo, para que nos cuente y nos amplíe mucho más la información de esta herramienta. Buenos días a todos. Como José les cuenta, la idea es presentarles esta herramienta. No es una herramienta del todo nueva, es una actualización de la herramienta que ya tenía el Ministerio de Comercio, pero sí es una plataforma nueva. La actualización cambió, digamos, la forma de consulta de la información que había anteriormente en Maro. Maro existe más o menos desde 2014, cuando el Ministerio de Comercio se lanzó por apuestas de bienes priorizados a nivel departamental, y ahora esto es la actualización de esa herramienta para presentar no solo, como decía José, la información de las apuestas priorizadas por el PTP o de los sectores PTP, sino también una consulta abierta de toda la información económica del país. Toda la información económica en 6 variables principales, que son exportaciones, importaciones, producción, ventas y empleo, y además una vista que nos ofrece información sobre la demanda mundial, sobre el comercio mundial, porque hay importaciones mundiales y exportaciones mundiales. Vamos a ir viendo despacito cada sección lo que tiene y vamos a aprender cómo usar Maro. Lo que quisimos con Maro es una herramienta muy sencilla, una herramienta de consulta muy simple y muy intuitiva, sobre todo. Que si usted entra por primera vez y aprende a usar una vista, ya después usted sabe cómo usar todo lo que encuentra en Maro. ¿Listo? Cuando ustedes vayan a entrar por primera vez a Maro pueden entrar de dos formas. Pueden entrar a través de la dirección www.maro.com en sus navegadores y los dirigirá directamente a la plataforma, o pueden entrar a través de la página del PTP. Por aquí abajito hay unos links de interés y aquí encontrarán Maro. ¿Sí? Acá. Ustedes entran a la página del PTP, van un poquito abajo, hay un banner de links de interés y uno de esos links de interés es Maro. En cualquiera de esas dos formas, entonces entrarán a esta página. Sin embargo, la primera vez que ustedes entren a Maro se desplegará este video. Como pues aquí en mi computador yo he entrado varias veces, no se desplegó. Pero se desplegará un video en el que
permítanme un momentito, en el que vamos a tener una introducción a lo que es MAR, ¿sí? Vamos a ver si carga, porque es que aquí la conexión de Wi-Fi, eso ya cargó. Entonces les va a dar la introducción, les cuenta qué es MARO, que es una plataforma en la cual van a poder consultar información actualizada, que eso es muy importante para nosotros, de los sectores económicos. Y les va a mostrar un intro en el cual ustedes pueden ir paso por paso viendo los principales detalles de cada una de las secciones. En ese intro nos cuentan que tenemos tres secciones, principalmente en MAR. La primera sección, que es la que tenemos aquí, a la cuando ustedes están pues, viendo la plataforma, está a su izquierda, es la consulta general. Es como, ¿por qué no decirlo?, la sección de la que quizás estemos más orgullosos, porque es una sección en la cual encontramos toda esa información de fuentes oficiales, de las variables que les digo, importaciones, exportaciones y además las variables de actividad económica, producción, ventas y empleo, las encontramos en un solo lugar para todos los sectores económicos de Colombia. Básicamente es coger la información que ustedes encuentran en el DANE, información también que encuentran en fuentes internacionales como fuentes de las Naciones Unidas para el tema del comercio mundial, y tenerlo en un solo lugar desde la perspectiva de los sectores económicos de Colombia. Eso encuentran ustedes en la consulta general. Este todavía es el intro, ustedes pueden seguir. El intro, esta introducción les contará que tenemos otra sección, que es la que tenemos aquí en la mitad, que por supuesto también es muy importante para nosotros. Son las apuestas por sector. Estas apuestas se relacionan con los sectores económicos con potencialidad exportadora y productiva que se identificaron gracias a la metodología tipo de preidentificación de apuestas productivas departamentales. Para los que estén familiarizados, esta metodología tipo proviene del COMPES 3866, que plantea toda la Política Nacional de Desarrollo Productivo, en la cual el país le apuesta a sectores sofisticados. Esa metodología entonces preidentificó en todas las regiones de Colombia unos sectores con potencial exportador y productivo, y esos sectores se validaron con las regiones, y entonces tenemos apuestas departamentales. En este caso entonces tenemos dos vistas de esas apuestas. La primera es la que les estoy contando, apuestas por sector. Para todos esos sectores identificados y validados con las regiones, tenemos la información desde el sector. Recuerden que aquí lo tenemos por variable, digamos, por estadística. Ya ahorita nos iremos metiendo a la plataforma para ver cómo se ve esa información, pero por acá lo veremos por sectores. Entonces, por ahora les cuento, por estadística, por sector. Sector apuesta, apuesta priorizada. Y el siguiente, como les digo, esto sigue siendo el intro, todo esto ustedes lo pueden ver en el intro, son las apuestas por departamento. Como estas apuestas de la Política Nacional de Desarrollo Productivo son departamentales, entonces uno las puede ver por sector o las puede ver por departamento. Y eso es lo que uno tiene aquí. ¿Listo? Y finalmente, cuando ustedes entren por primera vez, entonces el intro los dirigirá acá a este menú de arriba. En ese menú ustedes pueden ampliar lo que yo les estoy contando. Los antecedentes de MARO, los detalles sobre la Política Nacional de Desarrollo Productivo, sobre la metodología tipo de preidentificación de apuestas productivas departamentales, y además pueden encontrar el listado de apuestas. ¿Listo? Ya podemos finalizar el intro, y entonces esto es lo que ustedes encuentran cuando entran a MAR. Sea directamente por maro.com.co o por la página del PTP, ustedes entrarán acá. ¿Listo? Démosle un vistazo muy rápido al menú para ampliar lo que les venía contando. Ustedes aquí encuentran qué es el MARO, qué encuentras en MARO, todo esto está en el menú superior izquierdo, los antecedentes de MARO y el listado de apuestas productivas. Ahí ustedes van a ver por departamento cuáles son los sectores. Sectores a nivel CIU Revisión 3.1, Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 3.1. Todo esto lo podrán ver con más detalle cuando visiten la plataforma. Otra de las cosas de las que nos sentimos muy, muy satisfechos por haber logrado con la plataforma es que sus secciones son de fácil consulta, y además todas las secciones tienen una estructura similar.
¿Listo? Vamos a entrar por acá, consulta general, menú de la izquierda, conforme ustedes están frente a la pantalla. Por la izquierda, ustedes entonces, como les decía anteriormente, entran a las variables que ustedes pueden consultar. Tenemos exportaciones, importaciones. Esas son exportaciones e importaciones de Colombia. De Colombia. Comercio mundial es la siguiente, es decir, aquí arriba tenemos todo lo que es comercio. Primero exportaciones, luego importaciones de Colombia y luego el comercio mundial. Esas ya son exportaciones e importaciones mundiales. Por acá tenemos producción. Entonces ya los iconos de abajo ya nos muestran, es una perspectiva de actividad económica, ya no de comercio, sino de actividad. ¿La producción es nacional? Esa producción es de Colombia. Empleo es el siguiente y ventas de los sectores productivos de Colombia. De Colombia, los tres de abajo, la mayoría son desde Colombia, exportaciones, importaciones y los de actividad. Este de acá es comercio mundial. ¿Listo? Entremos a la más grande que es la de exportaciones, o una de las más grandes. Se nos despliega un nuevo menú, un nuevo intro, perdón, que nos cuenta qué es lo que tenemos a grandes rasgos en nuestra vista. Yo ampliaré esta información, pero lo que nos cuenta este intro, que ustedes lo encontrarán cuando entren por primera vez a Amaro, es que aquí a este lado vuelven a tener las mismas variables. Eso en todas las vistas. Todas las variables o las estadísticas que ustedes tengan disponibles en las vistas las encontrarán aquí, en la izquierda, en el menú lateral. Luego, tenemos filtros. Infortunadamente por el contraste del proyector no se ve muy bien, pero cuando ustedes entren a Amaro podrán ver. Este primero de acá es el sector SIU, acá, porque estamos en exportaciones. Esto es por sector SIU, por producto, esto es acuerdo comercial. Estamos en el Ministerio de Comercio y nos interesa cuál es la dinámica de nuestros acuerdos comerciales. País ya no necesariamente acuerdo, sino todos los países. Y departamentos. Estos son filtros, lo que tenemos aquí arriba. Entonces podemos reducir nuestra consulta. Cuando entramos por primera vez a exportaciones, nos va a mostrar todas las exportaciones, pero podemos ir haciendo consultas mucho más específicas usando los filtros. ¿Listo? Si le damos siguiente, entonces nos lleva a nuestro próximo punto. Encontraremos gráficos aquí con la historia, con la información histórica y con la coyuntura. Ya ampliaremos un poquitito eso. Y además tenemos una vista geográfica, que también más adelante colaremos. Y finalmente tenemos unas tablas que están aquí abajo. Esas son tablas resumen. En este caso de exportaciones nos van a mostrar los principales productos de exportación, los principales departamentos exportadores y los principales destinos de exportación de la consulta que hayamos hecho. ¿Listo? Bien, esto finalizaría nuestro intro. Sin embargo, vamos entonces a ver un poco cómo funcionan nuestras vistas. Hagamos una consulta sencilla. Por ejemplo, metámonos a... Este es el filtro del sector económico, por SIU. Una cosa para tener en cuenta. Si bien, como les mencionaba ahorita, la metodología de preidentificación de apuestas se hizo a nivel de SIU Revisión 3.1, pero la mayoría de estadísticas en Colombia oficialmente ya están en SIU Revisión 4. Es un detallito técnico para tener en cuenta. Y así lo vamos a encontrar acá. Si conocemos el código del sector o estamos buscando un sector en general, entonces lo encontraremos en Revisión 4. Escribamos, por ejemplo, las exportaciones de carne. Carne como sector. ¿Sí? El sector de procesamiento y transformación de carne. ¿Listo? Si nosotros hacemos ese filtro, nos aparecerá aquí lo que se llama en términos técnicos de desarrollo web un chip. Ese chip nos dice dónde estamos. Entonces estamos en procesamiento de carne. Y como ustedes se dieron cuenta, esta gráfica cambió. Porque ya no son todas las exportaciones, son las exportaciones de carne. Si nosotros pasamos por acá encima, por los punticos correspondientes a los distintos años, vamos a tener los valores específicos en miles de dólares. Y aquí
Entonces, un detalle de lo que veíamos anteriormente. Nosotros en esta gráfica de la izquierda tenemos la dinámica desde 2010 hasta 2017, que es el último año cerrado con el que contamos información, del que tenemos información. A este lado tenemos las exportaciones del periodo enero-abril. Esto lo vamos a estar actualizando cada mes, porque cada mes el DANE produce esa información. Conforme el DANE produzca la información, nosotros la subiremos a Maru para que ustedes la tengan disponible. Esto es periodo o año corrido, enero-abril, de 2017 y 2018. ¿Listo? Entonces tenemos la dinámica y tenemos la coyuntura. En miles de dólares o en toneladas. Por acá ustedes tienen un botón, aquí a este lado, ¿sí?, donde ustedes pueden escoger entre visualizar la información en miles de dólares, es decir, el valor exportado, o en toneladas, es decir, el volumen exportado. Si ustedes cambian aquí a toneladas, entonces él va a hacer un cargue de información. Dependiendo de la consulta, a veces las cargas pueden tomar un poco, porque es mucha información la que Maru tiene detrás. Y entonces acá tendrán lo mismo, la misma información, pero en toneladas. Aquí a ustedes les informan en qué variable estamos, en este caso toneladas. ¿Listo? Abajo, las tablas de las que veníamos hablando. Estamos todavía en toneladas. Entonces aquí ustedes tienen un listado de los 5 principales productos exportados del sector de carne, porque todavía estamos en el sector de carne, en 2017 y 2018, en el periodo, ¿cuál? Si ustedes se paran aquí arribita, ahí les cuenta, enero-abril. Y si ustedes quieren ver exactamente cuál es ese valor, entonces ustedes lo pueden ver parándose también encima del valor. Son 5.377.859 kilos netos. Y ahí les cuento exactamente cuál es la cifra. Estas cifras, y es algo muy importante a tener en cuenta, no sufren ninguna transformación por parte de la Coordinación de Inteligencia Competitiva del PTP, somos nosotros los que administramos la plataforma, sino que vienen de la fuente oficial. Sí hay transformación, claro, para poder tener toda esta visualización, pero la cifra como tal es la misma cifra oficial. ¿Listo? Muy importante eso para que lo tengan en cuenta. ¿La plataforma me permite comparar periodos iguales? Es decir, 2007, 2017, enero, abril. Sí, eso es lo que tienes aquí arriba para el total. Para el total de tu consulta, lo tienes aquí. Si tú te paras acá, entonces vas a tener 2018 el valor y 2017 el valor. ¿Listo? Para el total de la consulta. Abajo lo tendrás desglosado por principales productos. Esto es enero-abril, los dos. ¿Listo? Los dos son enero-abril. Principales productos a la izquierda. Principales departamentos en el centro. Principales destinos a la derecha. ¿Listo? Pero además, si uno no quiere solo conocer el top 5 de esos productos, departamentos o países, entonces pueden ir aquí abajito, dice ver más. Ver más. Y se va a abrir una tabla mucho más amplia. Esa tabla tiene todos los productos y tiene los años de 2010 hasta 2017. Años cerrados. Y tiene además el periodo enero-abril 2017, enero-abril 2018, y tiene unas estadísticas que son variaciones porcentuales. La variación porcentual entre 2016 y 2017, es decir, el crecimiento en los dos últimos años cerrados que encontremos. El crecimiento en los últimos periodos que encontremos. Esto es enero-abril 2017 y 2018, que se relaciona con lo que tú preguntabas. Y acá tenemos la tasa de crecimiento anual compuesta, que es algo así como una variación promedio entre 2010 y 2017. Cuando ya lleguemos al final de 2018, entonces nuestro último año cerrado va a ser aquí 2018 y esto se va a actualizar consecuentemente. Y tienen acá un paginador en el cual tienen todos los productos de ese sector. El paginador va a ser tan grande como sea grande la consulta, dependerá de la consulta. Y siempre tendrán, en este caso, acá en esta tabla grande, acá les dice en qué están las cifras. Aunque arriba también, para que ustedes sepan siempre que están. Recuerden que cambiamos ese botoncito de miles de dólares o toneladas. Todavía estamos en toneladas, en volumen.
las cifras, en, acá les dicen qué están las cifras, en este caso cifras en toneladas, y la fuente. La fuente incluyendo la última fecha de actualización de esas cifras. Estas cifras son de fuente Danedian, estas de exportaciones, ¿listo? Si ustedes no están dentro de la tabla, pueden encontrar aquí arriba, acá dice fuente, acá en esta partecita, debajo de esos botones, y ustedes pueden tener ahí la fuente. Danedian, los cálculos son nuestros, coordinación de inteligencia competitiva del PTP y la última fecha de actualización. Dime. ¿Tú sabes que la DIAN a veces hace actualizaciones de las citas por errores que se ven en las declaraciones? Cuando vemos la fuente, ¿esa actualización le informa? Sí. A nosotros como coordinación de inteligencia competitiva nos llegan mensualmente los archivos planos históricos. Si hay algún cambio, ellos vuelven a enviar esos meses. A veces hacen cambios 2-3 años antes, no se sabe. Eso lo incorporamos acá. La información que tú encuentres acá de exportaciones tendrá todas esas modificaciones que se hayan hecho. ¿Y le informa? Mes a mes. ¿Y le informa? Porque a veces es como meses. Digamos, estamos ahora en julio y cambiaron en enero. Que la gente vuelve y le manda un sí. Toda la data. Sí. En este momento, como tal, un reporte de decir hicimos cambios aquí, 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 en realidad no lo tenemos. Lo que sí les puedo yo transmitir en este momento es que cuando ustedes entren a Maro, la información estará con los cambios, los últimos cambios que se hayan hecho. Eso sí, ¿listo? ¿Cada cuánto revisan la información? Mensualmente. Depende de la variable, ¿listo? Ya, digamos, exportaciones e importaciones, mensual. Producción, tenemos dos vistas, entonces ya les muestro las vistas. Hay una actualización anual y una mensual. Lo mismo ventas. Empleo también es mensual, pero empleo, ahorita tenemos un tema logístico y está a 2017. ¿Listo? Pero se va a actualizar mensual. Y comercio mundial, por disponibilidad de información, se hace una vez al año también. ¿Listo? Bien. Estábamos entonces por acá, solo nos faltaría ver aquí en esta vista dos cosas. La primera, una vista geográfica. Esta vista geográfica, aquí abajo si ustedes bajan en la página, están las mismas tablas porque es la misma consulta, pero tienen una vista geográfica, donde hay un mapa de calor aquí, que les muestra cuáles son las zonas del mundo a donde más están llegando las exportaciones de la consulta que ustedes estén haciendo. Recuerden que todavía estamos en productos cárnicos, toneladas. Entonces, en volumen a donde más estamos exportando es por acá. Yo como soy economista y no geógrafo, entonces me toca irme aquí a mirar. Y es China, en volumen. ¿Listo? Y ahí les cuenta cuántas toneladas se están llevando a China. Y también tienen los departamentos. El principal departamento en esta consulta es Córdoba. Ustedes lo tienen acá. Es una visión geográfica la que tienen ahí con mapas de calor mundial y mapa de calor nacional, departamento. ¿Listo? Y les decía, faltaban dos cosas. Una era la vista geográfica y hay una segunda, un segundo elemento, un último elemento que podemos ver y son las descargas. Tenemos la posibilidad de descargar esta información en formato plano en Excel. Cuando ustedes van a la descarga, se les despliega este formulario. El formulario dice descargar consulta y unos datos muy básicos que nos sirven a nosotros para saber quiénes están consultándonos. Esos datos no son más que el nombre y el apellido para las personas naturales. Y si ustedes son una empresa, si ustedes quieren descargar su información para una empresa, son una persona jurídica, entonces les pedirá, eso está por aquí abajito, el NIT, la razón social de la empresa y la actividad económica por, principal por SIU, por clasificación SIU, ¿listo? Simplemente. Y un correo electrónico. Cuando ustedes llenan este formulario, ¿sí? Llenan su correo electrónico, ingresan sus datos. Muy importante el tema del habeas data. Entonces dan su autorización para poder descargar la información. Cuando ustedes ya le dan descargar, entonces les envía un archivo a su correo.
¿Listo? Este, yo tengo una vista previa del archivo de lo que les envía. Sería un archivo como este. En este ejemplo es un archivo en el que el filtro era exportaciones de orquídeas. Nada más. ¿Listo? Les envío un archivo como este en Excel. Es un archivo plano en Excel. Aquí ustedes ya pueden hacerle transformaciones, pueden sumar periodos, pueden calcular las variaciones. La información que les va a dar es el valor exportado en mil, en dólares, en este caso, de 2010 a 2017 más los periodos y también en volumen, en kilos netos. Y ustedes tienen su descargable en Excel, que les llega a su correo electrónico. Si ustedes siguen navegando en Maro porque les gustó mucho la plataforma, entonces quieren seguir navegando y seguir descargando información, la próxima vez que ustedes vayan a descargar, si no han cerrado el navegador, ya no les pedirá el correo ni los datos. Ustedes van a otra vista, hacen otra consulta, le dan descargar y directamente les envía al último correo que ustedes pusieron. Si ya cerraron el navegador y volvieron a entrar a Maro, entonces ahí sí les volverá a pedir esa información. ¿Listo? ¿De acuerdo? Eso es, en general, una vista de Maro. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna duda, inquietud? Yo, esta semana, de hecho, pues intenté descargar un archivo y un correo, persona natural. Puse el correo del ministerio, nunca me llegó. ¿No llegó? Listo, lo revisamos, porque sí está llegando. ¿Era de exportaciones o de qué era? Sí, exportaciones. ¿De exportaciones? Lo miramos, porque esta semana lo estamos haciendo pruebas. Es una posibilidad. Si la consulta es demasiado grande, entonces lo que les va a llegar al correo es un link. Y ese link, entonces sí se descarga. A veces el tema lo miramos, ¿listo? Lo validamos. Cada vez que tengan algún tema así, nos pueden escribir a maro@ptp.com.co. Eso está por aquí abajo, el email nuestro, y todos nuestros datos de contacto están aquí abajo. ¿Listo? Pero lo miramos. Lo que puede pasar, sí, depende, no estoy seguro si fue el caso, es que a veces puede ser que el servidor de correo al que está tratando de llegar el archivo de pronto restrinja la cantidad, de la, el tamaño de la descarga. Si es muy grande, pues de pronto no va a llegar. Pero igual, lo miramos, ¿listo? Sí, por eso estamos validando si se envía el correo, el mail directamente al archivo dependiendo del peso o si no llega un link para que lo baje desde el servidor directamente para evitar los... Eso ya solucionaría el tema del límite de correo. Por favor, ¿esto es abierto? Sí, es para todo el mundo, gratuito, consulta libre, en línea, siempre. ¿Listo? Precisamente es un servicio del ministerio y del programa totalmente abierto a todos los ciudadanos, nacionales e internacionales. Esa es la idea, esa es la filosofía de Maro. Es una plataforma de consulta para todo el mundo, sin costo. ¿Incluye servicios? Va a incluirlos, va a incluirlos. Estamos en todo el desarrollo para incluirlos, pero estamos cerquita de que ya los incluyan. Y las vistas van a ser las mismas. Okay, ¿de aquí a qué? De aquí esperamos a pronto. De aquí a unas 2 semanas deberían estar las vistas de servicios ya incluidas en la plataforma. ¿Y piensan incluir datos de mercado laboral? Hay empleo. ¿Listo? Permítanme, les muestro el resto de variables. Listo, de pronto podemos ir un poquito más rápido en el resto de variables porque, como les digo, la estructura de todas las vistas es la misma. O es muy similar, por lo menos. ¿Listo? De hecho, podemos ir aquí a importaciones. Cuando vamos a importaciones, funciona exactamente igual que exportaciones. ¿Listo? La dinámica, el periodo, las tablas, la vista geográfica, igual. ¿Listo? Comercio mundial tiene una variación. Y es que en este caso, pues como es mundial, ya no tenemos nuestro mapa de calor departamental. Entonces, arriba, lo que tenemos son importaciones mundiales. Esto es, si nosotros consultamos un país, o por ejemplo acá tenemos nuestra tabla, usemos la tabla que tenemos acá abajo, China, por ejemplo, China, ¿sí? Este valor es 2015 y 2016 por la actualización que hacen las cifras a nivel internacional. Esto proviene de las Naciones Unidas, de la base de datos de Comtrade. La información más comparable, porque ellos van recogiendo a medida que cada país reporta. La información más comparable ahorita está en 2016, porque 2017 todavía hay muy, no sé, muy pocos, pero no han reportado la mayoría, ¿listo? Entonces, apenas reporten la mayoría, esperamos alrededor de octubre, noviembre, se subiría entonces 2017. Este tiene un rezago más o menos de un año. Pero lo que vemos acá, por ejemplo, para China, Japón, Estados Unidos, Hong Kong, es cuánto demandan estos países del mundo.
¿Listo? ¿Cuánto demanda China del mundo? Pero podemos hacerle los filtros igual por aquí arriba, si queremos específicamente un sector, si queremos específicamente un producto, o aquí ya por país. Esos son importaciones mundiales. Y tenemos la vista geográfica aquí al lado. Entonces esto es la dinámica anual, no tenemos periodo porque no tenemos la disponibilidad de información, no existe. Pero sí tenemos nuestro mapita de calor también, nuestra vista geográfica. ¿Listo? Eso por el lado de importaciones mundiales, y por el lado de exportaciones mundiales, la vista es prácticamente la misma, pero esto ya es la información de cuánto el país, acá veamos cuáles países nos aparecen en nuestra tabla, Australia, China, Rusia, es cuánto este país le exporta al mundo. Por eso es una vista de comercio mundial. ¿Cuánto se demanda del mundo y cuánto se le ofrece al mundo? ¿Cuánto se importa y cuánto se exporta al mundo en total? Esa es la vista de comercio mundial. Luego está la vista de producción. Esto ya es nacional. La fuente de la información de producción y ventas, que sigue más adelante la de ventas, es la encuesta mensual manufacturera para el año corrido. Eso era cuando me preguntaban cada cuánto se actualizaba la información. La de producción y ventas es mensual, desde la encuesta mensual manufacturera del DANE, y anual desde la encuesta anual manufacturera. Y esta lo tenemos acá. Producción en el año corrido. La gráfica, si no hacemos ningún filtro, nos aparece el total de la industria. Y acá, por sectores SIU, periodo enero-mayo. Enero-mayo de 2017 y 2018. Esto está recién actualizado, lo actualizamos ayer. Y esto es en cuanto está creciendo la producción de los distintos sectores. La anual es así, la actualizaremos una vez al año. Por eso está a 2016, porque es el último dato disponible. La misma información, pero en este caso sí está a nivel de valores. La encuesta mensual manufacturera se produce y nos muestra las variaciones, ¿no? Lo que nos muestra son unos índices, entonces se calculan variaciones, pero la anual manufacturera sí nos muestra valores, niveles. Por eso esto está en millones de pesos. Y tenemos la dinámica de esa variable. ¿Listo? Pues muy similar. El del lado del empleo, entonces tenemos la dinámica anual, tenemos el año corrido, ¿sí? Estamos solucionando un temita interno para tener esto más actualizado, que estas cifras ya están como abril. Estas cifras ya están abril, por ahora las tenemos enero-diciembre de 2017, por ahora. Pero también pronto ya las tendremos igual, y esas también se actualizarán mensualmente. La fuente de empleo es Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE para los sectores SIU, y debido a que el DANE todavía produce la Gran Encuesta Integrada de Hogares en SIU 3.1, entonces acá esto está en SIU 3.1. Según nos informó el DANE hace relativamente poco en la reunión que tuvimos, ya están pasando la Gran Encuesta Integrada de Hogares a SIU 4. Apenas hagan eso, entonces esto también estará en SIU4, que es la finalidad, ¿sí? Que es como la clasificación más reciente. Y tenemos acá por departamentos, y esto está por número de ocupados. De mercado laboral, esto es lo que tenemos en marzo, por sector SIU y por departamento a nivel de empleo. La vista de ventas es la última, y es muy similar a la de producción. Tenemos ventas en el año corrido, que también proviene de la encuesta mensual manufacturera, y ventas anuales, que proviene de la encuesta anual manufacturera. ¿Listo? Y sus ventas. Esta vista, recuerden que estamos aquí, consulta general. Es consulta general porque usted puede consultar cualquier producto, cualquier sector, cualquier departamento y cualquier país cuando sea relevante el país para la estadística respectiva. Si ustedes quieren consultas mucho más específicas, tienen otras dos posibilidades, que son apuestas por sector, pero fíjense que la vista es la misma, y ustedes aquí tienen exportaciones, comercio mundial, producción, empleo y ventas, lo mismo, ¿sí? Maro, todas sus vistas son muy similares. Sin embargo, tienen una diferencia, y es que esto viene de los sectores priorizados
por la Política Nacional de Desarrollo Productivo. Alimentos procesados, aparatos de ortopedia, banano, cacao y sus derivados, etcétera, etcétera, etcétera. Esos sectores son los que están aquí afuera con iconos. Si ven que aquí dice bienes, no sé si lo alcanzan a ver por el contraste del proyecto. Dice bienes acá y bienes acá. ¿Por qué? Porque más adelante va a haber otra linecita así como esa que va a decir servicios. Van a estar ahí, son para nosotros muy importantes. De hecho, el PTP en conjunto con el DNP y con el Ministerio están trabajando, con el Ministerio de Comercio estamos trabajando en la priorización de los sectores de servicios. Ya no solo de bienes, que es de donde viene todo esto, sino de servicios. También de la mano del COMPES 3866 de 2016, que es la Política Nacional de Desarrollo Productivo. ¿Listo? Entonces, más adelante, y es pronto, pues ya estamos trabajando en esas vistas, va antes de haber una linecita de esas mismas, hice servicios para poder ver esa vista de servicios. Eso por apuestas por sector. Si no es un sector priorizado, ahí no está mejor. Si no es un sector priorizado, no va a estar acá, pero seguro va a estar acá. Eso es lo que queremos. Que tenemos la posibilidad de hacer una consulta tan amplia como tan poco restringida, sin restricciones como sea posible, que está acá, y una consulta mucho más específica que es desde las apuestas productivas de la Política Nacional de Desarrollo Productivo, aquí por sector y aquí por departamento. ¿Listo? Dime. De acuerdo al mapa, se infiere que lo que está sombreado de azul es la única información que existe. Hacia allá iba, ¿listo? ¿Qué pasa con este azul y con este gris? La metodología de preidentificación de apuestas productivas se implementó a nivel departamental. Se calcularon unos índices de potencialidad exportadora y productiva y se encontró un listado de sectores SIU con potencial exportador y productivo a nivel departamental. Y eso es lo que se llama sectores preidentificados. Pero esos sectores se validan con las comisiones regionales de competitividad. Cuando se validan y uno le dice, mire, yo en mi metodología como Ministerio de Comercio y como sector de comercio y como todas las entidades que participan del COMPES 3866, encontramos que para su departamento estos son los sectores potenciales. ¿Qué le parece a usted, señores departamento y señores Comisión Regional de Competitividad? Y ellos pueden decir, sí, tenemos interés en estos proyectos aquí, proyectos allá, estos sectores la verdad no nos interesa, o puede ser por cuestiones estadísticas que hayan quedado, que eso también lo tenemos claro en la metodología, pero puede ser que en la región en realidad no haya, ese sector no tenga fuerza o no les interese como apuesto. En ese sentido, entonces, se saca. Entonces ya el listado no es tan grande, sino que se reduce, y ese listado que queda es lo que nosotros conocemos como apuestas o como sectores priorizados. Ya no preidentificados, sino priorizados porque surtieron un proceso de validación regional. Ese proceso de validación regional se ha hecho en todos estos departamentos, 22, y está en proceso en todos estos, que son los 11 restantes. 11 porque contamos Bogotá como un departamento aparte. En estos en los que todavía no hay ese sombreadito azul, es porque todavía estamos en ese proceso, el ministerio está todavía en ese proceso de validación regional, para que no sean solo apuestas preidentificadas, sino apuestas priorizadas. La idea es, por supuesto, tener todo este mapa azul y tener precisamente el mapeo de todas las apuestas en todos los departamentos. ¿Listo? Pero lo mismo, por ejemplo acá, si nosotros quisiéramos conocer las exportaciones de Amazonas, no nos vayamos por acá porque no hay apuestas todavía priorizadas en Amazonas, hasta ahora están en validación regional. No nos vayamos por acá, vámonos acá y hacemos un filtro de departamento Amazonas y nos va a salir la información. Toda la información está en mar. Por el lado izquierdo, consulta general, está toda sin restricciones. Por el lado de apuestas por sector, está por sector de los sectores priorizados. Y por departamento, apuestas por departamento, están los sectores priorizados desde el departamento. ¿Listo? Eso es lo que nos gustaba, lo que queríamos, lo que nos gustaría, que nos interesaba que ustedes conocieran sobre Maro. ¿Listo? Si tienen más preguntas, acá estamos a... tenemos suficiente tiempo para responderlas, pero la idea, por supuesto, es que ustedes entren. Maro ya está en línea, Maro lleva en línea ya un tiempito, solo que estábamos esperando para tener este espacio para poderlo socializar.
Y cualquier información, retroalimentación o incluso dificultad técnica que encuentren con la página, nos la pueden comunicar a maro@ptp.com.co. Recuerden que ese correo está por aquí abajo. También están los números telefónicos del PTP. ¿Sí? Toda esa información está aquí abajo. Si encuentran cualquier cosa, si tienen alguna inquietud, comentario, lo que sea, como dicen en las felicitaciones y todo eso, también lo recibimos en maro@ptp.com.co. Yo tengo esta pregunta. ¿Las consultas se pueden hacer por producto, por departamento, por sector, por empresa también? No. La única información que no vas a encontrar, por lo menos en temas de comercio, que si bien la base sí lo trae, son empresas. La información de empresas sí no es la necesidad. No. Pero sí por producto, por posición arancelaria. Sí. Por partida arancelaria a 10 dígitos para las exportaciones e importaciones de Colombia y a 6 dígitos por disponibilidad de información para el comercio mundial. Por sector SIU, revisión 4 para comercio y revisión 3.1 y para actividad también, pero revisión 3.1 para empleo. Por departamento, por país para las de comercio. Y por acuerdo comercial para las de comercio. Sí, que es una agrupación. ¿Para filtrar por posición arancelaria es al lado donde está el SIU o dónde? Al lado del SIU, dice producto. Puede buscar por partida arancelaria si la conoce o por alguna palabra clave. Y él le va a buscar en el listado de partidas cuáles están. Partida a 10 dígitos para exportaciones e importaciones y a 6 dígitos para comercio mundial. Correcto. ¿Alguna otra? Porque la priorización, no lo entiendo, no sé si entiendo mal, la priorización por departamento, porque es diferente de la de sector. No es diferente, es una perspectiva distinta. Por ejemplo, exactamente la misma, muy, muy importante esa pregunta. Lo que ustedes encuentran aquí, lo que encuentran aquí, es lo mismo visto de otra forma. Por ejemplo, las validadas regionalmente, sí, es la misma. De hecho, si ustedes entran aquí a Cacao, por ejemplo, o a cualquier otro sector, solo van a encontrar los departamentos en los que se hizo la validación regional. O sea, si uno mapea apuestas por sector, le tiene que salir el mismo mapa. Igual, si usted baja la base entera de apuestas por sector y la base entera, la descarga de apuestas por departamentos, tiene que ser exactamente la misma. Lo que pasa es cómo se visualiza. Una cosa es decir, desde Antioquia yo tengo priorizado esto, esto y esto y veo sector por sector. O decir, desde el sector que me interese, el que sea, vuelvo a poner el ejemplo de Cacao, cuáles son los departamentos en los que es una apuesta. ¿Sí? Pero la información es exactamente la misma, son solo dos vistas diferentes. ¿Sí? Y una sugerencia, también. No encontré grupos de países, digamos, para... Están acuerdos, por ahora están acuerdos. Zonas geográficas como tal no están. Están acuerdos comerciales vigentes y el listado de países independientes. Podemos pensar en una zona geográfica también. Gracias. ¿Qué podrías hacer es seleccionar los distintos? Sí, porque permite seleccionar varios. Entonces, si quieres, CAN, selecciona los tres cogiéndolos desde el listado y armas tu propio grupo. Pero por ahora, zonas geográficas o continentes no están entre los filtros. Vamos a mirar como una mejora. Lo podemos explorar como una mejora, sí. Dime. ¿Cómo se hace ese proceso de validación? Porque es que estamos viendo unos departamentos que están sombreados y nosotros manejamos el tema de las comisiones regionales de competitividad del ministerio. Entonces, el proceso de validación y de priorización está consignado en las agendas integradas departamentales. Y vemos departamentos que están sombreados y que nosotros no tenemos aún agenda integrada departamental. Entonces, ¿cómo hicieron ese proceso de validación? Cuando se tuvo el proceso de preidentificación, el listado de preidentificación de apuestas, se hicieron visitas regionales, visitas departamentales con los actores regionales relevantes. Se hizo la socialización, la validación, la retroalimentación y quedaron el listado de apuestas priorizadas, ya no preidentificadas. Básicamente así fue. Si de pronto ves algo que por alguna razón no te cuadra con la información que tú tienes, lo podemos mirar internamente a ver qué es, porque finalmente esto también son procesos dinámicos, ¿no? A veces la región dice, sí, vamos a trabajar en esto, pero ya después puede que sí, o puede que trabaje en otra cosa, o puede que ya no trabaje en lo que ha hecho. Depende, pero sí podemos hablarlo internamente dentro de la organización. Digamos que queda un poco... Yo lo diría como una debilidad, es cuando no tenemos...
Sí. Y también hay información disponible frente a sectores de autorización de actividad. Entonces, sería. Sí, la. Digamos que yo podría encontrar la experiencia de toda la información de indicadores, y es que normalmente no se encuentra. Aquí podríamos hacer un escenario bien interesante de incluir a Bichada, Guainía. Pero como les digo, aquí están. La información está aquí en la consulta general. De pronto no desde el lado de las apuestas, porque es un proceso que está, digamos, en marcha para validar esas apuestas. Pero aquí en la consulta general están. Pues si quieres alguna precisión, por ejemplo, a finales del año pasado yo estuve en Amazonas llevando los resultados que nos arrojaba esta metodología. Hicimos la entrega a los que estaban en su momento en la comisión, Cámara de Comercio, los representantes de la gobernación, etc. Se les entregaron los resultados y comenzamos a hacer las validaciones. Llegamos como a un listado general y ellos en este momento están terminando de hacer ese proceso de validación. ¿Qué pasa sobre todo con esos departamentos, digamos, como los nuevos departamentos? Amazonas a veces no sale, son por unos registros que aparecen en un DEX que dice que es Amazonas, pero en realidad ya no hay producción de maquinaria, por ejemplo. Con Bichada también estamos en esos procesos. Entonces no solo es desde lo que nos está saliendo con la estadística, sino también lo que ellos tienen priorizado dentro de sus propios planes de competitividad. Y eso estamos mirando cómo podemos incluirlo acá, para esos departamentos, como por ejemplo el caso del Amazonas. Que decían, no, es que yo acá no tengo maquinaria. Yo aquí lo que tengo son, por ejemplo, insumos naturales para la industria cosmética, por decir alguna cosa. Entonces estamos en ese proceso de construcción. Una vez validado, empezamos a incorporarlo acá. Cuando logremos esa validación, por ejemplo, en el Amazonas, por decir algo, ya empezará a aparecer este nuevo departamento acá. Pero no sin antes tener, digamos, esa socialización con los actores regionales. Pero sí, insisto que aquí está igual en la consulta general. Toda la información disponible de todos los departamentos igual ya está aquí. ¿Listo? Es claro que todo lo que se mete en estadística son, por ejemplo, hablando a nivel de producto, lo que está circulando comercialmente. ¿Ha empezado en algún momento en que también se generen estadísticas de productos que serían potencialmente comerciales a nivel mundial, incluso interno? Sí. Sí. Actualmente estamos, digamos, en reuniones con ProColombia. ¿Por qué? Porque es la entidad encargada de hacer la promoción a nivel internacional y son quienes definen cuáles son los mercados potenciales para cada uno de los productos. Y estamos con ellos como en ese día de ver cómo introducimos aquí en la información cuáles son los mercados potenciales para cada uno de los productos. Y estamos como en ese proceso para poder incluir, para que cuando ustedes puedan consultar X producto, cuáles son los mercados más potenciales a los que puede llegar de acuerdo a la metodología y a los modelos que maneja ProColombia, quien es, digamos, la autoridad en el sector comercio que nos dice cuáles son los mercados de acuerdo a su expertise y todo lo que hacen con sus oficinas comerciales. Pero eso sí es... eso lo tenemos ahí para introducirlo en la plataforma. Una identificación de potenciales y un equipo de trabajo de desarrollo de productos innovadores que no existen. O sea, la innovación pues es obviamente crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, aprovechar esas fortalezas de cada región, de cada... ¿hay algún trabajo en ese aspecto? Orientar la innovación, ¿no? Es decir, desarrollar cosas nuevas... digamos, disruptivas de cierta manera, que es lo que puede generar un ingreso o un impacto en el mercado exterior importante. Y, ¿sí? Pues digamos, un poco eso se trató de capturar con toda la metodología tipo de preidentificación de apuestas, porque incluye los niveles de sofisticación, la distancia para pasar a otros sectores. Pero digamos ya propiamente así productos, proyectos nuevos, innovadores, son los que vendrían a salir después de los trabajos que hace Impulsa y todo lo que hacen con las unidades, con los clústeres, pero digamos acá, como es lo que proviene de las fuentes oficiales, como la foto que tenemos. O sea, no hay un empalme allí con alguna institución. Bueno, pues imagino por que... Ahora, no, por ahora no, digamos que lo que queremos por ahora es ser plataforma de consulta de lo que hay, de lo oficial, ¿sí? Pero sí lo quisimos hacer tan abierto por detrás, digamos, el tema ya del desarrollo y de la programación por detrás, es lo suficientemente abierto para que nos permita, quizás, y si se logra esa coordinación institucional, para generar nuevas vistas o nuevos módulos dentro de Maru y presentar ese tipo de cosas, como lo que decía José hace un momento sobre los mercados potenciales o algo así de trabajo conjunto con Impulsa. La plataforma es lo suficientemente abierta y podría llegar a verse allí. Aún no está, pero digamos lo que queremos es que precisamente Maru crezca como plataforma de consulta de todo lo que al sector le interesa. Pronto
están tomando de la encuesta no manufacturera, y si no, ¿cómo se está buscando reemplazar desde otras fuentes, como puede ser la DIAN, que me parece que no solamente podría aportar el tema de comercio exterior, sino de pronto producción a nivel departamental? Por ahora tenemos oficialmente las encuestas del DANE y vamos hasta el máximo nivel que nos permitan los microdatos. Por ejemplo, la gran encuesta, la gran encuesta integrada, si se consulta desde el DANE, los anexos que están disponibles en línea están bastante agregados, muy agregados. Pero nosotros tenemos la posibilidad de acceder al microdato, procesarlo y tener la información de empleo a nivel de SIU. Ese tipo de transformaciones las hacemos a partir del microdato. Al principio les dije, nosotros las variables como tal no las transformamos en cuanto a qué es la información oficial, pero sí obviamente hay un procesamiento para poder llegar a un mayor nivel de desagregación cuando es posible. Y en el caso de la encuesta anual manufacturera o de la encuesta mensual manufacturera, entonces llegamos al nivel de desagregación más grande que podamos tener. ¿Sí? ¿Qué ocurre y qué de pronto no hemos como querido hacer? Es ya llegar a un nivel de transformación por el tema de comparabilidad también de la información. Si nosotros hacemos alguna transformación de esta información, la información termina siendo la transformación que hizo el PTP de tal variable. Y no es nuestro interés con Maru por ahora. Queremos es una plataforma de consulta de la información proveniente de fuente oficial. Esa es la filosofía, mano, por ahora. Por eso tampoco, si lo desagregamos al máximo nivel posible cuando tenemos la posibilidad de acceder a los microdatos, pero que siga siendo fuente oficial de consulta. Porque en algún momento pensamos pilas, otras cosas, pero digamos como la idea es que también esto tiene que dar cuenta de las fuentes oficiales, de las mismas cifras que manejan las demás entidades de gobierno. Estamos ceñidos por ahora a pero ventas, sobre estas fuentes. Ventas es uno de los módulos. Ventas es uno de los módulos. ¿Es encuesta anual? Encuesta mensual manufacturera y encuesta anual manufacturera. La misma fuente que producción. Ya. Sí. Sigue siendo una variable, digamos, una aproximación, ¿no? Una encuesta que muchas veces. Sí. Puede ser. Claro. Claro, ese tema de las encuestas, claro, tenemos claro, es un precisamente una muestra de la que sales con unos factores de expansión, uno tiene sus variables con representatividad. De hecho, no todas las variables tienen representatividad mensualmente, todo eso lo tenemos claro, pero sigue siendo la información oficial finalmente. ¿Sí? Sí, pensaba Diane, también podría ser. Aún no la hemos explorado, ¿sí? En esta primera versión, ¿sí? Podríamos, ya en esta primera versión tenemos las oficiales y lo de actividad proviene de encuesta mensual, encuesta anual, manufactureras, pero podemos explorar qué nos brindan otras fuentes de información. ¿Cuál es la información que está en español? En español. Sí. ¿Va a estar en como hasta ahora es nuestra versión, estamos saliendo, queremos ver cómo qué tráfico tenemos de otros países, obviamente le tenemos por detrás la analítica para mirar de qué países están entrando y todo eso. A medida que veamos que es relevante, lo podemos hacer una versión en inglés. Sí. Sí, y sobre todo también porque la información que jalamos desde los archivos planos, pues eso viene también es en español. Entonces ahí nos toca mirar hasta qué punto podemos llevarlo a otro idioma. Algunas secciones se podrán, pero por ejemplo las descriptivas a nivel de 10 no es tan fácil. Las descriptivas de la partida arancelaria, pasarlas a inglés o tenerlas en inglés es complicado. ¿Sí? Entonces, lo que podamos llevar a inglés, y si vemos que hay un tráfico importante de países de habla inglesa, seguramente los llevaremos a inglés. ¿Tiene alguna pregunta de los que están por streaming? No. Por favor. Nada. Y pensando en el futuro, que es que ya estamos entregando básicamente acá el pase, yo quisiera saber qué se ha hecho, qué se tiene considerado para dejar esto como institucionalizado. No sé si en el marco de algún sistema o de algún comité técnico o algo así, para que pues quede atado al consiguiente gobierno. Pues digamos un poco. Dando al MARO, esto también tiene por detrás todo lo del COMPES 3866 y mucho de esto ya estaba
validado por el Comité Técnico Mixto de la UDT, que lo conformamos muchas entidades de digamos también lo que tú dices, avisorando si hay cambios a futuro de sectores, de nuevas repriorizaciones, por detrás es lo suficientemente flexible para que nosotros podamos mover la información o reclasificarla, pues en la medida que todo esto vaya tomando otros caminos. Básicamente ahí está todo el tema de la institucionalidad. Y digamos, esto tiene todo el respaldo pues, del Ministerio de Comercio, lo hemos trabajado en los temas de la metodología con el DLG, lo estamos socializando también en las otras entidades, y este, digamos, es como el primer evento de lanzamiento que hacemos, y aquí ya arrancamos a reunirnos y a tener otro tipo de reuniones también, otras entidades, antes de desarrollo, etc. Y la idea es esa, que a medida que lo socialicemos con más entidades y coja fuerza y se use, él mismo va a cobrar esa institucionalidad y ese peso. Y eso es lo que buscamos, ese es nuestro interés. ¿Tiene alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, como les digo, maro@ptp.com.co para cualquier solicitud, inquietud, pregunta, duda, lo que sea. Y les agradecemos mucho por haber venido, esperamos que usen la herramienta. Lo que encuentren, nos lo pueden comunicar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Una última cosa para quienes están aquí y quienes nos acompañan vía streaming, la capacitación, el video completo de esta capacitación, lo van a encontrar en www.ptp.com.co. Yo creo que en el transcurso de la tarde o a más tardar el próximo lunes, también para el festivo. Cualquier otra duda también nos pueden escribir a contactenos@ptp.com.co. Muchas gracias por venir y bienvenidos para la próxima sesión. www.ptp.com.co en la sección de capacitación. Ahí encuentran las memorias de esta capacitación. Y otras capacitaciones.